El siguiente tema son las estrategias del maíz por ciclos de vida, curación y rehabilitación. En cuanto al maíz, ¿no es cierto?, al modelo de atención integral de salud, que ahora se le ha aumentado el FCI en lo que respecta a la atención de salud familiar, comunitario e intercultural, con el fin de responder a las necesidades de salud de las personas, las familias y la comunidad, llevando a cabo acciones conjuntas que permitan dar solución a dichos problemas de salud, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y a su vez permitiendo la integridad de los niveles de atención en la red de salud, ¿sí? A ver, una pregunta. A ver, en cuanto a aquí dice a la red de salud, ¿a qué se refiere eso? ¿Cuál es la red de salud? La comunicación que tienen todos los centros de salud, los hospitales, para tener interacción de unos contra otros para saber acerca de los pacientes. Ya, bueno, por una parte, porque también habla de la red pública de salud y la red complementaria. ¿A qué se refiere esto? Pública no sería aquel servicio que está integrado para todos los, para, o sea, que es accesible para toda la población, prácticamente, y la prácticamente que, o sea, que prácticamente nos dé la cobertura a todas las personas. Y la Y red si ya complementaria. la complementaria sería aquella que ya prácticamente tuviéramos que Bueno, la red pública de salud se refiere a las instituciones públicas, ¿sí? Que tenemos el Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISFA y el ISPOR, ¿sí? Esa es la red pública de salud, o el EREPIS también se llama. Y la red complementaria está formada por las instituciones de salud privada, ¿sí? Entonces, también dentro de la ley está que una clínica, por ejemplo, un hospital privado, no puede negarse la atención de cada uno de cualquier persona, ¿sí? Por lo general, el Ministerio de Salud le refiere, ¿sí?, a estas casas de salud, o sea, le autoriza para que le atiendan. Entonces, de esta manera, el Estado se hace cargo de los gastos en una clínica particular, ¿sí? Eso es la red complementaria. Y es lo que sí se está haciendo también, ¿no es cierto?, con las CPRES, con tomografías, con resonancias magnéticas, etcétera, ¿sí? Cuando no hay el especialista, no hay el equipo adecuado en esa institución o dentro de la zona, pues se sale de esa zona y se le hace atender al paciente. Lo importante es ayudarle a ese paciente, ¿sí? El modelo de atención integral de salud familiar, comunitario e intercultural tiene como desafío consolidar la implementación del modelo de atención integral de salud con enfoque familiar, comunitario e integral, como se manifestó, trabajando con las familias para desarrollar nuevas formas y relaciones, ubicar al usuario en el centro de atención, instalando las buenas prácticas, desarrollando intervenciones orientadas hacia los resultados de impacto social. Es decir, brindarle todo el apoyo, especialmente a las personas que más lo requieren, ¿sí? En lo que concierne a un bienestar de salud, ¿sí? Recuerden que el concepto de salud no es solo la salud biológica, sino la salud mental y psicosocial. Desde la convicción de que el enfoque biopsicosocial multidisciplinario e intercultural son la alternativa para responder de manera más efectiva a las necesidades de las personas, las familias, las comunidades, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Es decir, que también hay que fomentar, ¿no es cierto?, las buenas prácticas, por ejemplo, en los que practican la medicina alternativa, ¿sí? La medicina tradicional, por ejemplo, con los chamanes, las parteras, con los sobadores, siempre también debe estar pendiente. Nosotros, ¿no es cierto?, como médicos, ya sea como médicos rurales, médicos ya asistenciales o que ya te trabaje en el sector rural, ¿no es cierto?, habría que integrar esto, ser parte de esta problemática también.
porque aún hay malas prácticas de esta población. Entonces, al decir intercultural, se maneja todo esto, ¿sí? No importa si es de la etnia Shuar, si es de la etnia Saraguro, de cualquier otra etnia, pero siempre tratar de entender ese tipo de medicina y acoplarla a, o sea, apoyarles para que no hagan tal vez alguna iatrogenia. Vamos a dar paso a José, por favor. Estrategias del maíz por ciclos de vida. Centrándonos en curación y rehabilitación, ¿sí? Bueno, a lo que se refiere por los ciclos de vida, vamos a ir agrupándolos. Primero en los recién nacidos de 0 a 28 días, que aquí va a referirse sobre todo a normas de atención a la niñez, norma y protocolo neonatal, la atención integral de enfermedades de la infancia, que es el IEPI, y las normas STEPAI. En las prestaciones de recuperación o curación, podría ser, vamos a centrarnos en la atención de la patología más frecuente en los recién nacidos, sean normal, complicados y prematuros, ¿sí? Entre estas prestaciones, pues, va a estar el diagnóstico y tratamiento de infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, y enfermedades infecciosas y transmisibles. También el diagnóstico, tratamiento y manejo de la dificultad respiratoria y el retardo de crecimiento. El diagnóstico, tratamiento y manejo de la malformación congénita y también problemas de salud mental como conflictos de pareja, consumo de sustancias psicoactivas, tabaquismo en padre o madre. ¿Sí? La recuperación de trastornos de la agudeza visual en niños, sea como el estrabismo o la catarata. También en caso de que haya discapacidades, ¿sí? Se va a hacer el diagnóstico de este y el manejo de las lesiones en caso hayan lesiones traumáticas y de tejidos blandos, ¿sí? Como la curación y las suturas. También el diagnóstico y tratamiento y o estabilización de esguinces, luxaciones y fracturas de extremidades. Y también el tratamiento de emergencias médicas. En cuanto a las prestaciones de rehabilitación en este grupo de edad, se van a dar las actividades de rehabilitación de fracturas o esguinces en el primer nivel de atención y las actividades de psicorrehabilitación basadas en la comunidad, ¿sí? Como las discapacidades. Bueno, en cuanto al siguiente grupo, vamos a tener a los niños lactantes de 29 días a 11 meses, ¿sí? Aquí se va a referir también a las normas de atención de la niñez, a la IEPI, a las normas PAI, a las guías para la atención oftalmológica infantil y también las normas y procedimientos de atención en la salud bucal, ¿sí? Es importante en esta edad. En cuanto a las prestaciones de recuperación, aquí se va a dar atención a la patología más frecuente en niños, sea normal o complicado, ¿sí? Que se va a dar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades prevalentes de la infancia, enfermedades de la región, o provincia, en este caso, por ejemplo, en el caso de Zamora, podemos centrarnos que enfermedades por picadura, deficiencias, también para evitar que se transforme en discapacidad. El diagnóstico y tratamiento, como también en los niños de 0 a 28 días, que era de infecciones respiratorias agudas, diarreicas agudas, parasitosis, enfermedades infecciosas y transmisibles. También el manejo del retardo de crecimiento, de alguna malformación congénita, ¿sí? También la recuperación de trastornos de la agudeza visual en niños, el manejo del maltrato, ¿sí? Ya en esta edad, sea físico, psicológico, sexual, así como del desarrollo del niño, ¿sí? También el tratamiento de violencia intrafamiliar y el consumo también de sustancias psicoactivas, el tabaquismo en padre y madre, ¿sí?
También las lesiones traumáticas, el tratamiento y estabilización de esguinces, luxaciones y fracturas de extremidades y pues también las emergencias médicas. Y las prestaciones de rehabilitación van a ser las mismas que en el anterior grupo, ¿sí? Que van a ser las actividades de rehabilitación de fracturas o esguinces en el primer nivel de atención, las actividades de psicorrehabilitación basadas en la comunidad y pues las discapacidades. Bueno, en el siguiente grupo va a ser los niños de 1 a 4 años, ¿sí? Que va a referirse a las normas de atención a la niñez, ¿sí? Y también el IEPI, las normas PAI y la guía para la atención oftalmológica infantil, así como las normas y procedimientos de atención de salud bucal. En cuanto a las prestaciones de recuperación, también en cuanto a la atención a la patología más frecuente en niños, ¿sí? También vamos a encontrar aquí el diagnóstico y tratamiento de enfermedades más prevalentes en la infancia, ¿sí? También de la región, de las enfermedades más prevalentes en la región, en la provincia, ¿sí? Las deficiencias para que también evitar que se transformen en una discapacidad, ¿sí? También el diagnóstico y tratamiento, pues, de infecciones respiratorias agudas, también el retardo de crecimiento, el manejo del retardo de crecimiento, problemas de salud mental, también el maltrato el manejo del maltrato físico, sobre todo en casa, ¿sí? Los problemas de salud mental, el manejo de las discapacidades, de lesiones traumáticas, igual el tratamiento y estabilización de esguinces, luxaciones, fracturas de extremidades, y el diagnóstico y tratamiento de emergencias médicas. Sobre todo en este grupo, pues hay que tener en cuenta que la enfermedad, sobre todo las más prevalentes, van a ser las gastroenteritis agudas. Así que hay que estar pendiente de eso, ¿sí? Sobre todo en este ciclo de vida, en este grupo sobre todo, ¿sí? Luego, en cuanto al proceso de las prestaciones de rehabilitación, van a ser las actividades de rehabilitación de fracturas o esguinces en el primer nivel de atención y también la atención de discapacidades. ¿Sí? Luego vamos a tener el siguiente grupo, que ya sería el grupo de escolares, ¿sí? Que van a ser niños de la siguiente. El siguiente, que es de años, ¿sí? Que se va a referir sobre todo a las normas de atención de la niñez, ¿sí? Y sobre todo en esta edad va a ser importante enseñarles a los padres también el fortalecer el vínculo afectivo y la importancia de las vacunas y una buena alimentación, ¿sí? Bueno, y también promover una buena alimentación. En cuanto a las prestaciones de recuperación, se va a atender la patología más frecuente también en niños, pero incluyendo la entrega de ayudas técnicas, ¿sí? También vamos a encontrar las mismas prestaciones de recuperación como en los anteriores grupos, claro que teniendo en cuenta las enfermedades prevalentes de la infancia, como ya mencioné, las gastroenteritis sobre todo, las enfermedades de la provincia donde vive el niño o este grupo de edad y alguna malformación que haya progresado, tenerla en cuenta y el manejo tal vez en un retardo del crecimiento, ¿sí?
que pues ya por esta edad se puede ir incluso marcando más este retardo en el crecimiento del niño, ¿sí? Problemas de trastornos afectivos, ya en este punto pues empiezan a surgir problemas en cuanto a las habilidades escolares, ¿sí? Trastornos afectivos, incluso por el bullying que puede existir también en este grupo de edad en cuanto a los niños, ¿sí? También tratar las discapacidades y el manejo de lesiones, ¿sí? Traumáticas y de tejidos blandos, y también el tratamiento de emergencias médicas. Aquí las prestaciones de rehabilitación, lo que va a agregar, como ya mencioné, va a ser las ayudas técnicas, ¿sí? Que van a ser importantes. Que para esto seguir tener el seguimiento de estos pacientes y ver si hay niños ya con un esquema incompleto de vacunas, que ya a esta edad, pues, es algo sobre todo mucho más a tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, luego en cuanto al siguiente grupo de edad, van a ser adolescentes de 10 a 19 años. Sí, aquí se va a referir a normas y procedimientos de atención para la atención integral de salud de adolescentes, el protocolo de atención integral a adolescentes y las normas y procedimientos de atención de salud bucal. Sí, sobre todo en esto hay que preocuparnos en los procesos de identificación del adolescente, sí, así como su identificación social. Y también el fomentar los espacios saludables, sobre todo en la familia y la comunicación cercana que exista con los padres, ¿sí? Y también para tener en cuenta variaciones, tal vez en el comportamiento del adolescente, ya que también es una edad donde pues se da un cambio total desde la niñez a la adolescencia. Es un cambio que a veces puede, si no se maneja bien y no se da una buena educación al padre para poder acercarse al adolescente y tener una buena salud mental, incluso del adolescente, puede traer riesgos más adelante, ¿sí? Las prestaciones de recuperación. Va a incluir ya la patología más frecuente en adolescentes, incluyendo las ayudas técnicas y también los cuidados paliativos, ¿sí? Aquí vamos a encontrar también el diagnóstico y tratamiento de enfermedades prevalentes de la adolescencia, ¿sí? Como ya mencioné, también de la región, que siempre va a estar presente. Por ejemplo, en cuanto a las enfermedades prevalentes de la adolescencia, ya se van a marcar más, por ejemplo, en las niñas, también saber guiarlas ya cuando empiezan su ciclo menstrual, ¿sí? El crecimiento del vello, que pues es un cambio ya en ellos, la depresión que se puede dar, tanto por el maltrato, tanto en la familia como entre los compañeros. Y una parte muy importante, pues la educación sexual, ¿sí? Que sobre todo en nuestro medio, pues se puede observar un gran número de embarazo adolescente, ¿sí? Que esto es parte de tener en cuenta, ¿sí? En cuanto a las prestaciones de rehabilitación, vamos a tener también las actividades de rehabilitación de fracturas o esguinces en primer nivel de tensión, las actividades de psicorrehabilitación basadas en la comunidad y las discapacidades y ayudas técnicas. Luego tenemos el siguiente grupo, que es el adulto joven de 20 a 64 años. De que se va a referir a las normas del programa de salud preventiva del adulto de 20 a 64 años, las normas PAI y las normas y procedimientos de atención en salud bucal, ¿sí?
En cuanto a las prestaciones de recuperación, vamos a tener atención a las patologías más frecuentes, que aquí ya se van a observar diabetes, hipertensión, enfermedades isquémicas cardíacas, enfermedades renales, neoplasias, tuberculosis, sobre todo también las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, la depresión, ansiedad, problemas cognitivos, discapacidades y cuidados paliativos ya en la etapa terminal de la vida, ¿sí? En cuanto a las prestaciones de rehabilitación, actividades de rehabilitación de fracturas o esguinces en el primer nivel de atención y actividades de psicorehabilitación basadas en la comunidad, discapacidades y ayudas técnicas. El siguiente grupo es el del adulto mayor de 65 años, que se va a referir a las normas y protocolos de atención integral del adulto mayor de 75 años, ¿sí? Aquí sobre todo informar la educación a los miembros de la familia, que son los cuidadores en sí, ya desde adulto mayor, sobre la nutrición, o sea, ya el estilo de vida que cambia completamente ya en un adulto mayor, sobre la alimentación que debe ser totalmente saludable, ¿sí? La salud bucal, la salud mental, ya que en esta edad, sobre todo, estas personas mayores ya, la mayoría, al no poder realizar más actividades, pues la salud mental se ve deteriorada, ¿sí? Por no poder realizar las mismas actividades que, pues, realizaban antes. La salud sexual, el envejecimiento activo, la participación social, sí, y la exigencia de derechos, porque a veces se les empieza a excluir a ellos, sí, por lo mismo que esta edad ya no les permite realizar ciertas actividades. En cuanto a las prestaciones de recuperación, es atender las patologías más frecuentes, los síndromes geriátricos, prevención y diagnóstico de problemas visuales, los auditivos y motrices y otras discapacidades, la depresión y la ansiedad, y los cuidados paliativos en la etapa terminal de la vida. En cuanto a las prestaciones de rehabilitación, las actividades de rehabilitación de fracturas o esguinces en el primer nivel de atención, las actividades de psicorehabilitación basadas en la comunidad y las discapacidades y ayudas técnicas. Y por último, como teniendo un grupo especial, se podría decir, en un ciclo de vida, sería las embarazadas, que pues ya sabemos que es como que un grupo totalmente aparte, ¿sí? Ya que pues la educación en cuanto a ellas es ya totalmente diferente, porque se educa sobre la lactancia materna, la salud mental para evitar, por ejemplo, depresiones posparto, el cuidado que se le va a hacer al recién nacido, la preparación que ésta va a tener al parto, ¿sí? Así como la participación social y exigir los derechos de las embarazadas. En cuanto a las prestaciones de recuperación, va a tener que atender la patología más frecuente según el momento en el que se encuentra la embarazada, sea en el parto o en el posparto. Así que también como las enfermedades perinatales, la ansiedad y la depresión leve, y también pues la atención del parto, ¿sí? Por el que va a pasar este grupo. En cuanto a las prestaciones de rehabilitación, las actividades de rehabilitación de fracturas o esguinces en el primer nivel de atención, las de psicorehabilitación basadas en la comunidad y la de discapacidades y ayudas técnicas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, José. Entonces, sería la atención por ciclos de vida, ¿no es cierto?, por cada grupo etario, lo cual tú lo has explicado. A ver, Carolina. Entonces, esto también actualmente se maneja todas esta atención primaria, ¿no es cierto? Ahora se le hace un seguimiento y un control a través de la estrategia del médico del barrio.
¿En qué consiste esto, Carolina? Un acceso equitativo de salud a... Esto sería la población en general, o sea, no... A todas las personas que lo requieran, y esto también haciendo énfasis en los grupos que son prioritarios o vulnerables, o incluso los que, o sea, hay algunas personas con discapacidades que no pueden acudir al centro de salud, entonces más bien el médico del barrio iría a darles la atención que ellos requieren. Ya, muy bien. ¿Cuáles son estos grupos prioritarios? Los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños menores de 2 años, también aquí entrarían los niños menores de 2 años o que tienen malnutrición, que no reciban su esquema de vacunación completa, que personas con discapacidades, allá puede ser física, visual, auditiva, intelectual. También personas con tuberculosis, VIH, víctimas de violencia. Ya, muy bien. ¿Y los grupos vulnerables cuáles serían? Ahí serían las mujeres embarazadas que con alto riesgo, también serían los niños menores de 2 años con desnutrición aguda, en personas que tienen enfermedades crónicas. También aquí entrarían las personas que tienen algún riesgo genético, también serían las personas que son víctimas de violencia e intentos suicidas. Ya, muy bien. Entonces, en esto consiste, ¿no es cierto?, la estrategia del médico del barrio, y atiende principalmente a estos grupos, ¿sí?, tanto prioritarios como vulnerables. Y dentro de estos están todos los grupos etarios o por ciclos de vida, que es lo que se analizó anteriormente. Muy bien, Carolina. Entonces, hasta ahí quedaríamos.